Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal, como cada lunes, reaccionando a vuestras jugadas. Ya sabéis, si queréis participar y enviarme vuestras mejores jugadas de Counter Strike para salir en esta serie, tenéis que enviarla a este correo. Si tenéis alguna duda, estará en la descripción, ya que normalmente decís ahí qué tipo de calidad, cómo lo debo grabar, toda la información en la descripción. Ya sabéis que esta serie se está convirtiendo en, bueno, en semanal, porque es una auténtica locura la cantidad de clips que me enviáis. Cada vez subo más el nivel, a ver qué tal esta semana. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Aquí tenemos el vídeo, chicos y chicas. Como sabéis, lo monta Itaro, que es mi moderador de Twitch. Yo no he visto ninguna jugada, como veis, cero visitas. Así que vamos a ver qué tal. Si tenéis alguna duda sobre las jugadas, ¿vale? O en qué se rige Itaro, preguntarle a él directamente. Tenéis su Twitter en la descripción. ¡Empezamos! ¡Lol! ¡Qué suerte! ¡Un colateral con la Deagle, tío! Juraría que yo, en todo lo que llevo jugando, nunca lo he hecho. Por cierto, ayer batí un récord jugando. Me acuchillaron en dos rondas seguidas. Fue muy triste. Encima en directo. Me parece que fue Nuke y creo que perdimos la partida. Me cago en 10. ¡Buah! Muy buena, muy buena. A mí me cuesta mucho matar con las escopetas. Hay gente que lo hace muy fácil. No escopa atravesando. ¡Ho! Madre mía, con los wallbands de este crack, ¿no? Me parece que le tiene que quedar uno. Sabía que le venía por esa zona de tóxico, lo tendría spoteado. El cielo es así porque no tengo ni idea. Vale. Bueno, una ronda bastante normalilla. Vemos esa mira de punto que es una locura. El spray no está nada, nada más. Se hace a cuatro personas con un spray. Y al quinto. Quiero ver... ¿Cómo decirlo? A lo mejor kills que gastéis solo un cargador en matar a todo el equipo. Que gastéis con la CZ un cargador en matar. Con la CZ es complicado, aunque está muy OP. Mata al segundo. Ha estado ahí la cosa complicada, pero se ha defendido bastante bien. Se hace a dos con esa manguera. Sitero con Swag. O sea que lo reconoce, evidentemente. Hay mucha gente que vacila con eso, ¿no? Con lo de ser hacker, con los nombres. Uf, si se llega a hacer a ese del fondo, lo ha resuelto con la Deagle, pero si se llega a hacer a ese del fondo, hoy parece que es el día de las Deagle, ¿no? Tengo que hacer yo jugada por... ¿La habéis visto a ese? Hostia, parecía que tenía auto-aim y todo el hijo de puta en la última jugada. Está mal plantado, pues el que la ha defusado la ha cagado porque estaba, juraría que mal plantada, si llega a plantar. De la otra manera, o sea, mejor no le ve porque está en Viale. Ese colateral no tiene sentido, o sea, hay algunas jugadas con las que estoy flipando. Ese último pick, el tercero, era muy complicado. Dime que se hace el ace sin fallar una bala. Muy buena sobre todo por la capacidad de reacción, muy buena. Me ha gustado mucho esta jugada. Como sabéis, las jugadas con sniper son mi debilidad. También con las de Deagle, la verdad, las aprecio muchísimo, porque a mí me cuesta... ¿Veis? Este es el hijo de puta con suerte que nos mata moviéndose. Este es el tipo de persona. Este, al tato este, le odio. O sea, no, ahora, en serio. Pero es que odio cuando me matan así, tío, en plan con la USP moviéndose. Es... Adiós, se le han alineado todos los puñeteros astros, tío. Se le han alineado todo... Encima, era una ronda bastante complicada. ¿Ha sonado algo del Windows? Digo, ¿será mi ordenador? O... Dime, a ver qué hace, tío. ¿What? ¿Pero qué hacían ahí? Ese era troll esa partida. Pero está bien. Tengo que hacer chorrán, pues es que... En las jugadas que os traigo de Twitch normalmente es compitiendo en... Y es jodido hacer esas cosas, pero a lo mejor... ¡Uf! Y matan de detrás, la suerte. Mete el noscope. O sea, esta semana hay nivel, ¿eh? Ahí Itaro no has cortado muy bien. O hay gente hablando que no da capacidad de reacción. Uf, esa manquera. Dejar espacio entre las kills, ¿vale? Eso es lo que vengo a decir. Dios, van 2 a 12 y parece que se están jugando la última ronda de un Major. Tranquilidad. Gordo navideño, buen nombre. Con la mira de punto. Vale, le tienen tocones. Mata el primero, mata el segundo. ¿Y qué comentas a eso?
Yo flipo, tío. Claro, la gente está flipando. ¿Qué comento yo a eso? Hostias, está la semana con más nivel de largo, ¿eh? Sois unos maestros de la liga y me lo tenéis escondido, chavales. Bueno, el Wallman, ese Wallman es muy típico, muy, muy bueno. Falta uno. Muy bueno. Joder. La puta de oros. Estoy tan acortado que queda feo. Venga, dale a resumen. Venga, compañero, no dudes. Con la P2000. ¿Vosotros usáis la P2000? Ya muy poca gente usa la P2000. O sea, en rangos bajos siento que está bien usarla porque es como la Glock, la puedes spamear bastante. Como lo está haciendo aquí el compañero, pero es apuntado a la cabeza y han sido bajas bastante fáciles, pero muy buenas, muy buenas. Oye, con los AWPs es el festival de los Lux, copi con la Riga el festival. Uf, si le llega a salir eso así de buenas en primera. Bueno, pues ya está, ahí lo tenemos. Es la típica, ¿no? Que dices, voy a probar a ver si tengo suerte. Uf. A ver, el clic derecho sirve para poner el scope, para poner la mira. Lo digo por si no lo sabe, que parece que no lo sabe. Pues no lo sabe, chavales, y yo lo he recomendado. Pues chicos, aquí acaba el vídeo de hoy. La verdad, brutal, brutal el nivel. Cada vez estáis subiendo más el nivel. Me han sorprendido muchísimo las jugadas a Deagle. Le ha sido ese par de ace, solo eso, sin patear ninguna bala. Brutal. Por cierto, tengo que comentaros una cosa y he pedido disculpas porque seguramente no suba el vídeo de las Star Series, de las mejores jugadas. Motivo, mi editor no podía obtener las demos y justo cuando se podían obtener me dice que se ha ido de vacaciones. Y yo, bueno, pues no pasa nada. Es que yo ese tipo de tweets no tengo ni idea de hacerlo, no alcanzo ese nivel. Así que lo siento mucho. No sé si queréis un reaccionando a las mejores jugadas de las Star Series o lo puedo traer. Como esto, ¿vale? Sería casero, sería como yo pudiera. Chicos y chicas, muchísimas gracias por participar en esta serie. El nivel está siendo una auténtica locura. Como digo siempre, si queréis participar tenéis que enviar vuestra jugada a este correo. Tenéis toda la información que necesitáis saber en la descripción acerca de cómo grabarla, acerca de la jugada en sí, lo que requerimos, ¿vale? Para que salga en este canal. Y chicos, como digo, mil gracias por vuestro apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.